Hola y bienvenidos a esta video guía. Podrán encontrar esta batalla heroica en la siguiente misión. Lo primero a tomar en cuenta es que los personajes usados en la batalla heroica en nuestros videos no usan trajes alternativos ni ISO8 Potenciados, ya que muchas personas pueden no tener puntos de comando extra para comprar ISO8 potenciados o para comprar trajes alternativos. Aunque claro, si ustedes tienen trajes alternos o ISO8 potenciados, pueden usarlos con total libertad. Para esta batalla le hemos puesto a Capitán Britannia 4-Iso-8 de aguante con ataque y evasión junto a 4-Iso-8 de vida y ataque. Ciertamente algunos tienen sus estrategias, nosotros nos vamos a basar en lo que en particular nos ha servido. Primero tienen que tomar en cuenta que el orden de los turnos es aleatorio. Es decir, les puede tocar a ustedes primero los turnos o tal vez al rival les toca primero los turnos. Si se les complica mucho esta batalla heroica, pueden intentar jugar hasta que les toque el primer turno. Esto lo conseguirán al perder la batalla heroica o iniciar y salir inmediatamente. Con ello van a perder 10 de energía por entrar y salir, pero se van a ahorrar mucho tiempo. Y bien, empezamos con esta batalla heroica en modo desafío. Lo primero es eliminar al enemigo detonante, si no te pondrá muchos de potenciadores y te eliminará rápido. Ahora empecemos usando golpe aplastante. Con un poco de suerte aturdiremos al detonante y combatiente. A capucha escarlata no, porque golpe aplastante es un ataque terrestre y capucha tiene vuelo. Bueno, solo hemos aturdido al combatiente. Al combatiente lo dejamos para el final, ya que tenemos que aprovechar la furia que da. Así que usamos salve a la reina contra el detonante. Con suerte nos brindó regalo el merlín, así que tenemos otro turno y la posibilidad de eliminarlo usando británico. Ahora usamos Salve a la Reina contra el combatiente y lo hemos eliminado. Usamos Salve a la Reina contra Capucha ya que aprovecha vuelo. Volvemos a usar Salve a la Reina. Bueno, se quedó sin aguante así que recargaré. Trataremos de usar Salve a la Reina hasta que derrotemos a Capucha Escarlata. Usaré Poder de la Verdad ya que quiero reducir el ataque. Bueno, nos dieron regalo de Merlín. Usamos Salve a la Reina y hemos derrotado a Capucha Escarlata. Bueno, al terminar la batalla accedemos a la arleta. Veamos qué nos toca. Y bueno, este es el ISO 8 que podemos conseguir para Capitán Britannia.